Just a one. Take it with a smile. Gamer presenta al único, al inigualable, al doctor RGB. ¿Qué? Uy, la china caga por juego. El... 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 <coughs> Viernes, 16 horas, Argentina. Hardware, APB. Muy buenas a todos, buena segunda introducción. Porque, bueno, mi guión que es pene y esto es como jugar a la mancha congelado. Muy buenas a todos, querida comunidad. Hoy vamos a estar haciendo un especial. Que como ya habrán visto, la portada maravillosa que nos hizo la diseñadora de, de imagen, como también producción. Hoy tenemos un especial de disipadores, muchachos. Sí, todo lo que es cooler. De aire, de agua. Acá tenemos un popurrí de todo. Tenemos acá los de aire, los de torre. Para los más. No sé si más amigos de esto. Generalmente uno no dice. Me gusta más el cooler de aire. Dice: No quiero agua en la PC. Esa es la realidad, ¿viste? Porque es como cuando uno va a votar. Uno no vota lo que uno quiere. Vota para que pierda el otro. Y así es como estamos. Pero bueno, no vamos a entrar en tema de política porque no nos interesa. Y de este lado, por ejemplo, tenemos todo lo que es water cooling. Tenemos de todas las medidas. Y vamos a estar hablando también un poquito de qué tener en cuenta, qué no tener en cuenta. Porque, a ver, hay. ¿Cómo podemos decirlo? Hay como siempre muchas dudas, muchas especificaciones. Y quizá después, en cierto punto, esto pasa como con las memorias RAM de decir ¡Está ehm, todo parecido! Sí, sí, te puede pasar. Así que, bueno, le mandamos un saludo ya a todos los chimulos que se vinieron conectando. En especial a Gonzalo Samana, que fue primer comentario del día de hoy. Queridos, muchas felicidades. No sé qué te ganaste, pero bueno, eso después lo charlas con producción. <laughs> no. Eh, bueno, muchachos, vamos entonces a arrancar directamente con esto. Que, como dijimos, acá tenemos... Todos cooler de aire, tenemos en este caso las clásicas torres y por acá tenemos todo lo que es cooler de agua. ¿sí? Son dos sistemas que los dos van a cumplir la misma función, en este caso es directamente una torre en la cual vamos a tener un sistema de que es aluminio y cobre por el cual se va a disipar el calor hacia el propio aluminio y acá es prácticamente similar a lo que es un sistema de refrigeración como por ejemplo los de los autos. O sea lo que es bomba, mangueras, radiador y los ventiladores que van a disipar el calor acumulado, acumulado Acumulado en el aluminio, ¿ok? Bueno, y si les parece, muchachos, vamos a arrancar primero con lo que son las torres de, porque son las que tengo más cerca de la cámara de talle. Eh, en este caso las tengo todas prendidas. Obviamente que las voy a, a desconectar para no eh, quedarme con un dedo en la mano. Dejen los comentarios, por ejemplo, ya sea en YouTube y también en Twitch, porque también estamos en Twitch. Si en algún momento, no sé, yo tengo esta manía cuando estoy nervioso de. Eso, de para el culo, o sea, cuando sos novato arrancás con el centro, después empezás a hacer como más hardcore Y empezás a agarrar lo que hay más del borde, del borde, del borde El tema es que, <laughs> tenga cuidado que el cooler no gire a 2500 vueltas Bueno, vamos a arrancar entonces primero con lo que sean las torres de aire En este caso vamos a desconectar primero lo que va a ser la primera Ahí estamos, ¿por qué? Porque vamos a ir, la una, porque vamos a ir mostrando bien el detalle Bueno, ¿cuál desconecté? ¿Esta? o esta, no, este. perfecto, bueno ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de escoger, por ejemplo, un cooler de aire? ¿O qué ventaja, por ejemplo, tiene? Bueno, lo que son los cooler de aire, la principal ventaja que vamos a tener es el tema mantenimiento. Más allá de que estos water cooling no son cerrados, más allá de que estos water cooling no son del tipo cerrados, me voy a un poco el micrófono. Eh, acá la, la gran cuestión es que estos, por ejemplo, digamos que nunca se te va a romper, es algo que vos le des un golpe. Si vos le das un golpe, obviamente lo vas a romper. Pero a lo sumo lo que se puede acá joder con el paso de los años es el ventilador. Y a lo sumo lo que le puede llegar a pasar es que necesita eh, más lubricación en lo que sería el rotor que se encuentra acá abajo. ¿sí? Hacer mantenimiento a un ventilador no es difícil. Tiene sus mañas. Porque lo que tienes que hacer es en algunos casos es destrabar el eje de una arandela atrás. Y ese es el gran problema. Hay otros ventiladores que directamente. Haces taca. Sale todo el sistema y se acabó. Es súper sencillo. Bueno. ¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar un cooler de aire? Como primer principal, mis queridos chimuelos, por supuesto es que entre en el gabinete. O sea, es la primera regla, saber que entra en el gabinete. ¿Cómo saber si entra en el gabinete? Es sencillo. Dentro de lo que son las especificaciones en la página web de cada fabricante, tanto del gabinete como del disipador, te va a decir la altura, ¿sí? en el caso del gabinete. ¿Cuánto es la altura máxima del cooler DL que soporta? Y obviamente en la página del cooler, ¿cuánto mide? Simplemente este disipador tiene que ser más chico de lo que admite el gabinete. Sí, eso es, es lógica básica. Ahora, como por ejemplo uno dice, bueno, voy a empezar a elegir un cooler. Bueno, ¿qué cosas hay que tener en cuenta y qué va cambiando entre uno y otro? Bueno, vamos a tomar por ejemplo, que quiero agarrarlo acá. Ahí estamos. Desconectamos este chiquito. Bueno. Nosotros acá tenemos dos disipadores que serían de los más compactos. Por un lado, tenemos el Cooler, Master, el Cooler Master 410R, también está el 411 que cambia el LED. Y acá tenemos el chiquitín del 903. Bueno, lo que uno siempre tiene que tener en cuenta, eh, tanto en coolers de aire como, por ejemplo, en sistemas de water cooling, es la superficie, o mejor dicho, en este caso, el volumen del disipador, ¿sí? ya que. Generalmente estos water cooling que son preensamblados, uno dice superficie, porque siempre el ancho es el mismo. Entonces no te preocupas por el volumen. Acá sí, porque tenés alto, tenés ancho y tenés largo. Entonces uno lo que tiene que ir viendo primero que nada es las medidas que posee el disipador. Porque vos ahí ya empezás a, a sacar cuentas, empezás a multiplicar y decís, bueno, a ver, este tiene un mayor volumen, es más grandote, entonces me va a refrigerar mucho mejor, ¿sí? Ojo, porque hay un tema que esto también lo quiero mostrar. Por ejemplo, si yo lo miro así de costado, podemos ver que el ID cooling es más petizo, pero también el, el disipador arranca de más abajo. ¿Me entiendes? Ahí lo ponemos a la misma altura. Ahí está. Es de más abajo. Obviamente que esta distancia no es la misma que acá, pero bueno, siempre eso es como un poco engañoso por parte eh, de, de cuando se ponen las medias. Pues te dice la altura, no te dice el tamaño exacto. Pero bueno, después vos por foto lo vas viendo. Ahora. Primer detalle es el volumen. O sea, acá hablamos de hoy y que en cuanto a tamaño son muy parecidos, son muy similares y así que quizás escoge entre uno y otro por el tema tamaño, para ahí no, no sirve tanto. Pero tiene otros detalles. Por ejemplo. Lo de vuelta para que se mejor. Tenemos lo que son las bases donde podemos apreciar los heat pipes de cobre que son los que van a absorber el calor del procesador y van a mandar todo a las aletas de aluminio. ¿sí? Se utiliza el cobre porque es el material con mejor conductividad térmica pero que es económico, porque ojo, hay materiales que tienen mejor, mejor conductividad térmica, como por ejemplo la plata, pero un disipador de plata sale fortuna, entonces se utiliza el cobre que es más económico. Eh, eso como para tener en cuenta para decir no Leon porque la plata disipa más sí disipa más pero eh, se utiliza cobre por cuestiones económicas ok entonces como este modelo posee cuatro heat pipes en lugar de tres va a tener mayor superficie de cobre para enviar el calor a lo que serían las aletas de aluminio si ¿sí? entonces este va a tener mejor poder de disipación que este punto uno entonces ya este ya corre con una ventaja bueno entonces, por ahora tenemos, fíjense, el volumen, sí, que quizás yo agarre estos dos coolers y quizás con esto no se va a notar tanto, pero si yo, por ejemplo, tomo esto que yo tengo acá, a ver, voy a correr esto acá, corremos. Yo, por ejemplo, tengo estos dos, sí, que pueden ver acá la diferencia de tamaño que, muchachos, es abismal. Ahí sí podemos decir, este te va a refrigerar mucho más por cuestiones de tamaño. Aparte que tiene RGB, este RGB, debo decir que no sé cómo rendía este disipador, porque la verdad, tengo unas ganas terribles de Cooler Master, pero que es muy bonito, es muy bonito. Es así bastante discreto. Ahora, seguimos. Otro detalle que puedo ya encontrar, que esto igual es más a mención, pero no es algo quizás a tener en cuenta porque es más estético. Este si por, por ejemplo, le vamos a sacar el sticker de acá abajo. Bueno, <laughs> al final la cobre. Pero este podemos ver que los heat pipes son de color eh, como plateado. Esto es un acabado en níquel que se le coloca a los heat pipes para que sea más estético. El níquel no tiene mejor poder de, 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 de ah, no tiene mejor poder de transferencia de calor que, por ejemplo el cobre, pero como es una capa que es milimétrica para darle estética no afecta al rendimiento, ¿sí? así que por eso no se preocupen. Si esto yo lo corto al medio es cobre, inclusive acá en la base se ve claramente que es cobre, o sea no no es no es niquelado. Bueno, ahora por ejemplo si yo por ejemplo tomo estos coolers de ID Cooling, acá tenemos el 903 y el 914 podemos apreciar una diferencia en lo que sería no solamente el volumen, ya que el 914 es más ancho sino por ejemplo que este tiene un heat pipe extra ¿sí? así que va a tener mayor superficie para poder enviar calor a las aletas de aluminio okay inclusive vienen que en altura en altura son como muy parecidos muy, muy cerquita el fan es el mismo de 92 milímetros pero puedo por una diferencia de tamaño que eso se transmite obviamente en un mayor rendimiento voy a contestar quizás una pregunta que no sé si está en, en los comentarios ¿sí? eh, pero por ejemplo Muchas veces uno se plantea por qué no se hacen disipadores de cobre, por qué no se usó siempre el puro cobre en lugar de eh, combinar con aluminio, más allá que el aluminio tiene menor poder de, de transferencia de calor que el cobre. El tema del aluminio es que a pesar de que tiene menor capacidad de transferir el calor, tiene mayor capacidad de disipación, o sea le es mucho más fácil desprender su calor y enviarlo al aire. Por eso es que se combina aluminio con cobre. El aluminio es idóneo para que absorba el calor del cobre y después mediante el ventilador lo disipa al aire. Por eso es que es no solamente quizás más eficiente, ojo, un disipador puro de cobre tiene un poquito más de eficiencia, pero sería mucho más pesado. Mucho más frágil, ¿sí? porque el cobre es bastante delicado. Vos haces así y lo podés llegar a, a romper. En cambio, el aluminio se dobla los humos, algo que haga y lo rompas. Así que por eso. Y también por un tema económico. O sea, el hacer un disipador puro de cobre sería más costoso que esto. No sé si realmente es más costoso por el material. O por cuestiones de marketing, porque a veces salen coolers que tenés la versión normal así y tenés la versión puro cobre que por ahí te sale más cara, ¿viste? No sé, eso es algo que yo ya materiales no se los debo. O sea, la única minería que yo hago es con las placas de video. Sí, producción. La gente pregunta si existen eh, disipadores con diamantes. Es una buena pregunta, porque el diamante también es un buen conductor de calor. Yo creo que de existir debe existir porque soluciones hay de todo tipo. O sea, no sé si hablamos de diamante posta, porque acá la producción pregunta si, preguntaron en Twitch, si por ejemplo hay eh, disipadores a base de diamante. Personalmente deben existir porque hay gente que lo debe pagar, pero sinceramente nunca vi uno ni siquiera por foto, así que se los debo. Y si ustedes, por ejemplo, me dicen con estética diamante, tipo las Jeskill, las, las memorias que tienen el acabo tipo diamante, las las Royal, ahí está, las Tren Z Royal. Cooler Master tiene una línea así que ojalá en un momento entre. Porque la verdad que está bueno comparable otro tipo de estética a la PC, ¿ok? Bueno, entonces ya vimos eh, el tema de eh, qué tener en cuenta con respecto al cooler de aire. Entonces tenemos más que nada el volumen la cantidad de heat pipes, el diámetro de los heat pipes, porque existen disipadores que para ahí vos ves grandotes y decís, uy, tiene cuatro heat pipes nomás, sí, pero por ahí son de 8 milímetros y bueno, son más grandes, entonces transmite más calor, ¿ok? Así que bueno, después, acá no los tengo en la mesa, pero después podés encontrar otros tipos de diseño como el Cooler Master Ovni, el Aerocool Mirage. Eh, por ejemplo, existen otros tipos de forma de diseño, pero a nivel de eficiencia ya está recontraprobado. Que esto es como lo más eficiente. ¿sí? O sea, esto, este tipo de diseños son como clásicos y no hay con qué darle a estas cosas. O sea, después el resto son como otros diseños que quizás necesitan pulirse un poco más y quizás más adelante salgan mejores, como para decir, tengo otro diseño. Pero si es por eso, no se complican la cabeza y tenemos esto. Con respecto a, por ejemplo, lo que es este armatoste de aire que tenemos acá, este, por ejemplo, tiene un cooler en el centro solamente, o sea, va a cumplir como una función de decir, de este lado es. Eh, para, este, este lado sería push, porque el aire pasa por acá, y de este lado haría función de pull, o sea, que toma el calor y lo pasa para acá. Este es un disipador bastante armatoste que. Eh, lo que hace acá es predomina un poco la estética por sobre el rendimiento. Porque si no a esto le pones tres, tres ventiladores. O sea, uno, dos, tres. Y te enfría, que da calambre. Va a enfriar como si fuera Boedo, la cancha San Lorenzo o el barrio que tengan. No, mentira, los quiero mucho, de San Lorenzo, porque soy huracán. Igual respeto. Eh, somos rivales nomás. Eh, Así que nada, son cosas quizás a veces a tener en cuenta. Después, bueno, tenemos todo lo que son marcas. Eh, por ejemplo, tenés Big Quiet, tenés Noctua, tenés. Bueno, acá tenés Cooler Master, tenés ID Cooling, tenés. Hay marcas de todo tipo y hasta te puedes encontrar otro montón de marcas chinas en cualquier lado. Pero bueno, más o menos va, son todas parecidas. Lo que te va a cambiar en las principales marcas, más allá de que quizás puedan tener modelos mucho más grandes y más aparatosos, es la calidad de los materiales. Sí, quizás, eh, por ejemplo. Nosotros en las pruebas que yo tengo hecho en el canal, este disipador de aire, por ejemplo, a pesar de que no hay tanta diferencia con esto, ¿sí? en cuanto a tamaño y demás, enfría bastante bien. Este, por ejemplo, de Cooler Master, le saca quizás 2, 3 grados a estos y puede ser por la calidad del cobre, quizás la calidad del aluminio, que el ventilador puede tener más presión estática, si ¿sí? hay otros factores a tener en cuenta, pero eso ya va a depender más también de la marca y también, por supuesto, de lo que cuesta el disipador. ¿sí? Así que bueno... Y una cosita más que me gustaría recalcar como para que lo tengan en cuenta. Muchos disipadores económicos tienen este tipo de anclaje que voy a mostrar acá. Que es como estas trabas que son para los sistemas de AMD. Este sistema es compatible con eh, todo lo que es AMD directamente. O sea, menos la Reaper, por supuesto. Obviamente que no las vas a poner un, a esto un Draft Reaper, porque te juro que voy a la casa y te lo revoleo. Eh, y estos sistemas lo que tienen es que hacen bastante presión y tienen que tener cuidado de no sacudir mucho la PC con esto puesto porque puede ejercer una presión de más porque puede hacer tipo así y te hace bosta el procesador. Así que obviamente vos tenés la PC quieta ahí, no pasa nada. Si sos medio bestia y la andás empujando, la andás golpeando, la andás pateando porque la tenés en el piso o lo que fuese, te diría que esquives este tipo de anclaje, ¿ok? Bueno, y creo que para cerrar, después, bueno, después tenés el ventilador que puede llegar a, a incluir. Estos son, por ejemplo, 92. Este, por ejemplo, que tengo acá. Uy, casi lo agarro, casi pierdo el dedo. Esperen que lo voy a poner acá. Ay, lo voy desconectando. Perfecto. Quiero agradecer a Cooler Master que me mandó esa controladora, que la verdad me salvó la vida. Este, por ejemplo, como pueden ver. <laughs> y, a ver, voy a hacer un comentario. Pero este cooler me parece cualquier cosa. ¿Por qué? Miren. Nosotros tenemos acá el tamaño del disipador, ¿no? O sea, lo que es el disipador, que son iguales. Pero este te trae un ventilador de 120. ¿Va a cambiar el rendimiento? Más o menos, porque. Ojo, va a tener un mejor rendimiento frente a este. Pero es como raro, ¿viste? No es como, por ejemplo, estos que el ventilador tiene el tamaño del disipador. Pero bueno, cosas de ID Cooling, ID Cooling, lo que tienes que es. Es barato y siempre te va a salvar porque dentro de todo, para lo que valen, rinden bárbaro. Así que está bueno también eso. Bueno, los vamos a dejar acá atrás. Y bueno, ahora vamos a seguir con lo que es la parte de agua. Y después voy a ir viendo, les voy a ir comentando quizás detalles a tener en cuenta, ya sea que escojas un sistema o el otro. Si ¿sí? ya que hay algunas cositas que comparten, por ejemplo, los ventiladores. Bueno, a ver. Vamos a arrancar eso ahora con lo que es eh, water cooling. Quiero decirle a Pepe Pepe que se comió una silenciada terrible porque se, se pasó de spam. Así que por favor, no hagan tanto spam. Um, y bueno, vayan tirando comentarios, preguntas que después las voy, las voy tratando de ir leyendo acá. A ver. Acá por ejemplo tenemos eh, un mensaje de Leandro BC2901 en Twitch. Gracias gente de Twitch por hacerme el aguante. ¿La tecnología LED usada en el RGB produce tan poco calor que puede considerarse nulo? Sí. De hecho, el RGB y el RGB, al ser eh, LED tan compactos, no generan calor como para que afecte el rendimiento. Inclusive en la mayoría de los casos, como por ejemplo el Cooler Master que yo tengo acá, están en una tapa por encima, así que tampoco es que están en contacto con el disipado. O sea, o sea, por más que lo estuviesen en contacto, no es algo que afectaría al funcionamiento o al rendimiento. Así que eso, por suerte lo que son los, todo lo que sea LED, no hay ningún tipo de problema. Inclusive, no es que se utilice el mismo tipo de LED que uno lo tiene en las tiras. Estos son como más diminutos, más chiquitos, así que no, no hay problema. Así que bueno muchachos que decirles ahora vamos a pasar a todo lo que es water cooling ah, acá me mandó otra pregunta de leonel puebla qué diferencia habría entre estos ventiladores y el de amd de stock ok frente a lo que es el de amd el más chiquito el steel creo que era si sí, déjenme en los comentarios si era el steel pero sí creo que era el right steel el más compacto cualquiera de estos rinde muchísimo más porque la verdad que tengo que reconocer que ese cooler de amd no es que está mal, pero está pensado para un Ryzen 3, o sea, para el Ryzen, 3, para el Ryzen 5 no, no sirve, o sea, es muy chiquito. Cualquiera de estos te sirve bien. Ahora, frente por ejemplo al Spire, que era el de término medio que ya MD prácticamente lo descontinuó, no lo manda más, y ese sí era para los Ryzen 5 por ejemplo estos coolers de aire de los más chiquitos de aire cooling rinden un poquito más tampoco la pavada y se acercan más a lo que sería el ride el prince el que incluye por ejemplo los Ryzen 7 y los Ryzen 9 ¿sí? eh, en algún momento se decía que por ejemplo ese cooler de MD rendía como un 212 euros. o sea anda parecido pero no se arrima o sea a ese tipo de torre de aire con un cooler de, 200, de 120 milímetros ya sea por ejemplo eh, el 212 Evo, por ejemplo, el 224 Eddy Cooling, por ejemplo, el, el Cylon 4 de Aerocool, el Gamax 400 de eh, Deep Cool, por tirar algunos disipadores de ese estilo, no se arrimaba en rendimiento. Así que quedaban ahí cerquita. Bueno. Eh, ahora, vamos con el tema Water Cooling. Lo que hay que tener en cuenta con los water cooling que yo traemos acá en la mesa, que son los que se comercializan y son los más económicos, es que son del tipo cerrado. O sea que no se pueden abrir. En realidad lo puedes abrir, pero obviamente eh, no es necesario, no requieren mantenimiento. Generalmente, lo que es tanto la bomba como el líquido interno está pensado para que dure por lo menos 5 años. ¿sí? Acá quiero hacer una, un detalle porque me ha pasado gente que le digo, che, pero te dura 5 años. No, pero es muy poco. Dale, negro, o sea, muy poca gente tiene el hardware tanto tiempo, ¿viste? Y el que lo tiene, uno sabe, o sea, uno lo conoce, uno dice Ah, sí, vos tenés, por ejemplo, un Phenom de hace un montón de años Que le sacás el jugo y te sigan dando perfecto Sí, está bien, pero yo sé que vos no, así que eso tenganlo en cuenta Lo que es la base siempre es de cobre, ¿sí? Siempre viene fabricada en cobre, obviamente, para que pueda absorber el calor correctamente Y después vamos a poner... No, este no, este es muy chiquito Vamos a poner acá el de, este que tengo acá y después, el gran tema es que, por ejemplo, si ustedes lo quieren desarmar para hacer mantenimiento a esto, ¿sí? el, el gran tema que tiene acá es que nosotros tenemos un disipador, una base de cobre disipador, que es la que tenemos acá. Ay, esto es tan incómodo siempre. Tenemos acá la base de cobre, que esto es lo que va a estar en contacto con el procesador. Y después tenemos el radiador, que el tema del radiador es que viene hecho en latón y en aluminio. Entonces, al venir aluminio, al mezclar con cobre, podés tener, eh, necesitas... Un, no me acuerdo el nombre ahora. Ahí sí. Un anticorrosivo porque puedes generar óxido al pasar un líquido por distintos metales. Eso te en cuenta por si el día de mañana querés o hacer un modding o querés hacer un mantenimiento, aunque no lo necesita, ¿sí? lo puedes tener en cuenta. Bien. Tema de water cooling. Eh, la mayoría de los water cooling, el 99,9% de ellos, tiene la bomba colocada acá tiene hecho el modo el combo bloque bomba abajo el bloque por supuesto para que absorba el calor, ahí pasa el agua por un por unos pequeños micro canales que sea también de cobre y esto es lo que va a absorber el calor y lo va a enviar por el líquido alrededor, ¿sí? Porque digo el 99.9% porque después existen estos engendros, porque esto es un engendro literal. Esto es el Ice Flow de ID Cooling, que es un caso bastante particular porque tiene la bomba en el, en el radiador, sí, pero no en el centro del radiador, lo tiene acá en el borde. Entonces es como un caso más especial, más raro, viste. Eh, pero la función la cumple exactamente igual, solamente que el, el bloque de acá va a ser más chico, nada más. Bueno, ¿qué más? Bueno, como le decía. Lo que es el, el radiador va a estar pensado en tamaño para colocar eh, ventiladores, la mayoría de 120. Uno muchas veces por ahí, vamos a poner un ejemplo, agarra por ejemplo ese Cooling y lee que dice eh, ID Cooling Auraflow 120, que es esto que está acá, porque soporta un fan de 120, ¿sí? eh, 240, como el que tengo acá, porque soporta dos fans de 120, en este caso creo que es un ML 240. Y después este es el 360, porque soporta 320, que sería 360, que es este que tengo acá. Ahora, Existen otras medidas, como por ejemplo 140 y 280 para ventiladores de 140, eso, eso es matemática. Matemáticas, hijo. Y obviamente todos los water cooling no te traen los tornillos, pero si vos querés ponerle un ventilador del otro lado, lo podés hacer y lo te ese el sistema push and pull. Push and pull, push es cuando vos colocás los ventiladores de forma que el aire pase a través del radiador y pull es para que haga tipo... Eh, extractor de aire que vos lo colocas de la parte de atrás y larga el aire hacia afuera. ¿sí? Son dos sistemas que, en la mayoría de los casos, se utiliza push porque es más eficiente, pero para ciertos escenarios puedes utilizar uno o el otro y no te cambia tanto. Nosotros, por ejemplo, cuando armamos las computadoras y piden water en el frente. Pero es como cerrado el frente de esos gabinetes que son más económicos. Siempre los colocamos en posición pull. Por una cuestión de que hemos probado de que es más eficiente. Ya que el otro lado está en push. Y tener un frente ciego, dos laterales que no te pasen O sea, un nene soplando su primer velita de cumpleaños. Tira más aire que ese sistema así todo cerrado. Eh, nos es más eficiente hacerlo en modo pull. ¿sí? Pero bueno, esto... Es más que nada como para ir haciendo pruebas en casa, tranqui, como para definir en qué posición colocar los ventiladores. Si lo pones así, que el aire pase a través del radiador, o si lo pones de atrás para que haga tipo extractor. Con los coolers de aire puedes hacer lo mismo. El problema de los coolers de aire es que como son más gorditos, como yo, más gruesos, eh, el sistema pull es menos eficiente. Para estos radiadores que son más delgados no hay tanto problema. Bueno, ¿qué más? Entonces digamos, tenemos eh, generalmente bomba, bloque, tenemos eh, la base de cobra acá, tenemos acá la bomba. Tenemos las mangueras que vienen con recubrimiento generalmente. Una cuestión estética nomás. Después tenemos lo que es el radiador, que es aluminio. Obviamente que el agua va a pasar por acá. Y va a entrar por acá y va a salir por acá ya refrigerado, ¿sí? ¿Qué tienen en cuenta a la hora de comprar un water cooling? Primero, por supuesto, que entre en el gabinete. Y ojo acá a este detalle. Y les voy a tirar un macritip que que les va, les va a servir bastante. ¿Cómo saber si entra un water cooling en la parte de arriba? Es muy sencillo. Más allá de que uno quizás a ojo puede calcularlo, o sea, yo por ejemplo lo puedo calcular porque yo ya los conozco, pero si es la primera vez que has comprado uno, no te vas a imaginar cuánto mide. Pero sí puedes saberlo. Y la, la, la manera más sencilla es, desde la parte superior del techo, donde se engancha el water cooling, vamos a suponer que yo lo tengo acá. Vamos a suponer que lo coloco así en el techo, ¿no? Esto de ancho mide 27 milímetros. Esto de acá, que sería el ventilador, o sea, esto que tengo acá, son 25 milímetros. Lo que tienen que hacer es tomar la regla, sí, y medir desde. Vieron en los standoffs donde se coloca el tornillo, bueno, el tornillo para la placa madre. Desde el standoff hasta el techo tiene que medir 65 milímetros. Si mide 65 milímetros o más, por supuesto, les entra un water cooling sin problemas. Esa es, eso es lo que tiene que medir por lo menos para que esto entre bien. Eh, hay gabinetes que, por ejemplo, son compactos y. compactos, mejor dicho, bajitos, pero que quizás son un poquito más ancho. Y lo que hacen esos gabinetes es que ustedes van a fijar que los rieles donde se instalan los ventiladores, o sea, donde se engancharía toda esta parte. Está monta, ahí, ahí me ve la cámara, donde se monta, ya sea el ventilador o en este caso el radiador, está tirado para adelante, o sea queda por delante de la placa madre, entonces lo que va a pasar es que el water cooling les va a quedar por delante del sistema. ¿Pasa algo? No, Son una, solamente una cuestión estética de decir, bueno, me tapa un poquito la madre y la memoria RAM, pero a nivel de eficiencia no no pasa nada. Ahora eh, qué otra cosa, muchachos. Bueno en el caso de los water cooling, para definir el tema rendimiento, para saber cuál comprar y cuál no. Acá es más sencillo que en el caso de los cooler de aire. ¿Por qué? Porque hablamos de superficie y no de volumen. Y en este caso tenemos. ¿Qué? En este caso directamente tenemos lo que serían los radiadores. Tenemos por ejemplo de 120 x 120 en este caso soportaría un solo ventilador de 120. Estos son los más compactos que tenemos. Después, por ejemplo, tenemos estos que son de 240, que, por ejemplo, admite eh, dos ventiladores de 120. Obviamente, al tener mayor superficie, va, va a disipar muchísimo más el calor. Y después, por ejemplo, ya tenemos 360. En términos de, de rendimiento general, podríamos decir, pasar de un radar de 120 a uno de 240 tiene un gran salto en lo que es el rendimiento térmico. Y va a enfriar bastante más el procesador. Cuando del de 240 pasamos al de 280 o al de 360 como el que yo tengo acá. La diferencia quizás no es tan notoria de este a este. Obviamente que de este chiquito a este grande cambia una barbaridad. Pero muchas veces por ejemplo decimos vamos a poner un water de 360 porque entra perfecto. Pero quizás está pensado para procesadores tope de línea directamente. O si queremos hacer mucho overclock en el caso de Intel. Menciono Intel porque uno generalmente en AMD, por, por cuestiones del procesador que no, no soporta tanta frecuencia, uno generalmente no es necesario esto para AMD, por ejemplo, desde mi criterio. Este modelo en particular, por ejemplo, tiene soporte para TR4, sean los de la Reaper, entonces sí, te lo compras porque es lo más indicado. Pero, por ejemplo, para un Ryzen 3, bueno, si quieres un 3 por supuesto, Ryzen 3, 5, 7 y algún 9 quizás, uno de cuenta, estás perfecto. Y ya para un Ryzen 3, Ryzen 5 con este 120 ya estás eh, espectacular. De hecho, colocarle un water cooling o inclusive una de estas torres de aire a un Ryzen 3 es, es demasiado. Con el culo de stock generalmente alcanza. Bueno. Eh, ¿Qué más les iba a comentar, muchachos? Bueno, después tenemos todo lo que es el sistema de iluminación y demás. Existen water cooling, pero acá en el país no llegan. Eh, por ejemplo, lo que son obviamente los water cooling custom, que son los que vienen con el reservorio, la bomba que voló armás, voló desarmás, ¿no? Eso es Augusto y Fiachere, donde quizás la gran diferencia ahí pasa por, primero, bloques de mayor calidad, y lo otro es lo que es el radiador. O sea, los radiadores, esos en vez de, de venir de aluminio, vienen de cobre directamente y son mucho mejor. O sea, acá cambia bastante la ecuación, como cuando dijimos que en el caso de las torres de aire es, es casi tan eficiente eh, la mezcla de aluminio y cobre. Acá utilizar uno de cobre sí te marca un poco más la diferencia. Pero bueno, ahí ya hablamos de eh, water customs, o sea, hablamos de algo que es totalmente personalizado. Eh, bueno, dentro de lo que es eh, water cooling no, no hay mucho más a aclarar. O sea, dentro de lo que es water... Eh, ah, eso se sí me olvidaba. Lo que es mantenimiento que hay que hacerle únicamente al igual que el cooler de aire es limpiar alrededor. Nada más. Y de hecho es un poco más sencillo ya que muchas veces meter las cerdas entre todas estas aletas, entre este espesor, se puede volver complicado. En cambio acá es mucho más sencillo limpiarlo. Bueno, vamos a leer que tengo acá algunas preguntas. Bueno, pregunta de Mario Alberto Nasuti en YouTube. Hola, ¿qué hay de cierto con el tema de instalación de water cooling? Porque veo que recomiendan mangueras para abajo, pero muchos se instalan hacia arriba. El tema de instalar la manguera hacia abajo, en realidad, que es esta muy buena pregunta, y casi me olvido ese tema. Estos water cooling generalmente tienen un poco de aire adentro. Generalmente no, casi siempre tiene un poco de aire adentro. Entonces, el aire siempre va a buscar quedarse en la posición más alta, ¿sí? cuando ya no puede ser desplazado por el agua. Entonces, qué vos lo coloques... Vamos a... Voy a tratar de hacerlo así. Para colmo me estoy viendo al revés acá en la cámara y me jodió. Ustedes, por ejemplo, lo colocan así, no pasa nada. El aire va a quedar acá en el alrededor y ya está. A la bomba no le va a pasar nada. Esto es como una bomba común y corriente. O sea, tiene que pasar agua y si no pasa agua, se quema. Cuando ustedes lo colocan en el frente, lo que tienen que asegurarse es que... Uy, lo enredé todo. Lo que ustedes tienen que asegurarse es que... ¡Ah! Ahí está. Lo que ustedes tienen que asegurarse siempre es que... El radiador siempre quede por encima, por encima de lo que sería la bomba y siempre en lo posible las mangueras hacia abajo por una cuestión de presión con la que sale el líquido. Ciertamente la teoría de, de por qué sale el, el agua desde abajo, ahora no la tengo mucho en la mente, pero es como lo recomendable. Ojo, igual este detalle de que las mangueras queden hacia abajo es algo que también lo, lo piensa lo que es el, el fabricante. Y la realidad es que es algo que vos tengas las mangueras hacia arriba, que ningún water cooling viene así, el resto no pasa nada. Ya sea, ya sea que salgan de costado o salgan desde abajo. Y en el caso del radiador siempre tiene que quedar un poco más arriba de la bomba, por lo menos lo que sería esta parte, ya que acá se va a acumular el aire y así te vas a quedar tranquilo que no va a ir a parar a la bomba. ¿sí? Eso como medida de seguridad para que te dure mucho más tiempo el water cooling. Bueno. En Twitch tenemos una consulta de Barlike. Dice: Yo me compré el Ryzen 5 3600 y leí que no levanta tanta temperatura. El Ryzen 5 3600, eh, digamos que no es un procesador calentón. El tema es que el cooler chiquito que te trae no, no es adecuado para eso. No es adecuado para un Ryzen 5 y por eso se recomienda cambiarlo si ves que tenés problemas de temperatura. Pedro Sánchez Quesada. Oh, Será para Internet, Michael. Eh, Compra de Mercase y por favor me recomendás para un 2600X. 2606, que hablamos de un Ryzen 5, con un TP de 95W, puede ser un Watt de 120, o ya directamente, lo que sería como torre compacta, el 411 o ya cualquier torre con fan de 120. O sea, hablamos de algo como esto, por ejemplo, pero que por ejemplo tenga el disipador completo, básicamente. Bueno. Eh, Santi Kufi, lean que me decís del Cooler Master Liquid 120L RGB para Oni 5 7400. Santi, para ese procesador no vas a tener ningún tipo de problema. Puedes mandarle ese, cualquier water cooler de 120 que te dar perfecto. Y después tenemos otra pregunta: dice si es mejor poner un ventilador que saque aire para crear vacío adentro o que meta aire al gabinete. Bueno, ahí ya estamos hablando de una cuestión de presión positiva o negativa, como para saber si vamos a preferir que meta más aire al de gabinete del que pueden sacar por la parte de atrás, o hablamos de uno que se va a concentrar en la extracción del aire caliente y no tanto en meter aire fresco. Eso va a depender mucho, sinceramente, del sistema que tengan y cómo lo prefieran. ¿sí? Eh, en lo que es para mi opinión personal. ¿Cómo podemos decirle? Lo importante es siempre que tengan un ventilador de 120 en la parte trasera para que extraiga todo el calor de la placa de video porque es el componente que más calor va a generar eh, dentro de la computadora. Así que es muy importante que tengan ese ventilador. Y si pueden colocar uno más arriba ya sería ideal. Con esos dos ventiladores para mí en posición pull para que saque todo el aire caliente es suficiente. Y en el caso de la parte frontal, sí, lo ideal es que se coloque la mayor cantidad de fans. Obviamente que al colocar, al tener mayor presión positiva, obviamente tenemos a tener mayor ingreso de tierra, ya que vamos a tener obviamente una mayor entrada de aire. Así que solamente tenganlo en cuenta, más que nada si por ejemplo tienen filtros y esas cosas. Bueno, eh, eh, al revés, o mejor dicho, que no tengan filtros porque ahí se les va a hacer un, se les va a llenar de polvo. Ahora, con respecto a si uno prefiere disipación de agua o de aire. La realidad es que va también en cuestión de gustos en algunos casos, porque por ejemplo, lo que es water cooling es mucho más estético porque no te tapa la placa madre, no te tapa la memoria. Esto es objetivo mío, obviamente. A ustedes les puede gustar más esto y está perfecto, muchachos. O sea, no, no pasa nada. Sí. Después, en cuestiones de mantenimiento, o mejor dicho, en cuestiones de fiabilidad, podríamos decir, eh, acá te puede fallar el ventilador. Otra cosa no te va a fallar. Acá, quizás pasado 4 o 5 años, por ahí la bomba puede empezar a joder o empezar a hacer un poco de ruido, ¿sí? Y eso es algo que obviamente uno no va y lo reemplaza así nomás. Pero ojo, insisto: eh, si sos el primer nuevo el primer dueño y lo compra nuevo, no pasa nada, o sea, te va a durar todo el periodo de garantía y te dura más tiempo. Está pensado para que dure 4 o 5 años la bomba siempre. Obviamente, siempre teniendo en cuenta de que esté bien colocado alrededor, que las burbujas no se queden en la bomba y que no se pueda romper. Así que nada, eso no. No, no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, contestándole a Edmundo Lutz que, que me dice, que nos pregunta cómo saber si el procesador levanta temperatura. Si estás jugando, por ejemplo, trabajas la aplicación MSI After Banner, te mirás que hay 20 millones de tutoriales en YouTube y ahí te va a decir cómo setearlo para que vos puedas ver la temperatura en vivo. Vuelvo a repetir, MSI After Banner. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno. A ver, ahora voy a empezar a mencionar algunas cuestiones que involucra a los dos sistemas, tanto de aire como de agua. La mayoría de las cuestiones pasan, por ejemplo, por lo que son eh, los ventiladores. ¿sí? Una de las cuestiones que uno siempre eh, leo muchas veces en las consultas es, eh, pues yo también a veces contesto preguntas de lo que es la página web, sobre todo lo que es técnico, que por ejemplo preguntan si uno tiene conector de cuatro pines para el ventilador, o sea, lo que es esta parte de acá. Eh, Hoy por hoy lo que son las placas madre te permiten controlar tanto los colectores de tres pines como por ejemplo los de 4 pins. ¿sí? Esto es para que funcione el rotor que tenemos acá del ventilador. ¿Cómo funcionan cada uno? El de 3 pines, básicamente, lo que va a hacer es regular el voltaje, generalmente arranca en 5 volts y de 5 volt hasta 12 volt va regulando la cantidad. Perdón, regula la tensión, regula la cantidad de volt que le manda y así es como va regulando la velocidad. En el caso de los de cuatro pines, eh, que son por pulso, por eso es PWM, al ir por pulsos eh, siempre va a mandar 12 volts, pero va a ir como eh, de forma como intermitente, con pulsos de si manda, no manda, manda, no manda, y cuanto más espaciado es, eh, ahí es donde va regulando la velocidad del ventilador. Por defecto, las placas madre están pensadas para este tipo de sistema, perdón. Creo que no lo vaya a mostrar la cámara, pero vamos a tratar de hacerlo. Esta ficha de conexión de 4 pines que yo tengo acá está pensada para controlarse por pulsos. Y la que es la de 3 pines está pensada para lo que sería por tensión. Ahí dejamos en imagen eh, lo que sean los dos tipos de conectores. Eh, hoy por hoy las placas madres pueden controlar los dos. Pero por defecto siempre viene preparado para la de 4 pines. Para controlar por pulsos la velocidad del ventilador. Y cuando vos le conectás esta ficha. Ay, que no la encuentro acá. Cuando vos le conectas esta ficha de tres pines, eh, lo que va a hacer, como obviamente está por pulso, está mandando siempre 12 volts, va a girar siempre al máximo y va a ser un bochinche terrible. En ese caso, lo que tienen que hacer es centrar a la BIOS, van a la parte de configuración de temperaturas, fan y esas cosas, y ahí van a poder cambiarlo de modo de PWM o PMW, les pido perdón si no me acuerdo, pero creo que a PWM, a modo DC. ¿sí? De esa forma, va a empezar a regular esto. Por voltaje, por tensión, perdón, y no por pulso. Así que eso ténganlo en cuenta, más que nada por un tema de configuración, porque muchas veces compramos el 903, que es como el más sencillo, tiene conector de tres pines, y dicen, no, estás girando el taco, haces un bochinche bárbaro. No, lo único que tienes que hacer es, desde la propia BIOS, lo reconfigurás, y listo, no pasa nada. Bueno. Y acá voy a meter un chivatazo porque obviamente muchachos, sé que muchos están, eh, les interesa saber el sorteo, sorteo, sorteo. Bueno, estamos sorteando muchachos con la gente de Be Quiet, eh, lo que sería un combazo para actualizar tu PC. Tenemos ahí, podemos ver en pantalla el Be Quiet 500DX que le hicimos la review. Es un mid tower muy ancho, o sea, si vos te compras cualquiera de estos cooler, entra cualquiera ahí adentro porque es para lo que más está pensado. Y va a ir a acompañar una fuente de quiet 9 U9600W. O sea, hablando de unas fuentes con certificación 80 Plus Bronce y sistema DCDC para regular las líneas de 5 y 3,3V. Para participar, muchachos, solamente siguen el link que está en la descripción y sino también en las historias destacadas de Instagram de CompraGamer. Por supuesto, recuerden que no hacemos venta por ahí, solamente eh, respondemos consultas y vamos subiendo nuestro contenido. Así que ahí ya pueden participar, es muy sencillo y se pueden ganar un kit para dejar la PC, pero premium, ¿eh? porque Be Quiet sabemos que es marca líder y Be Quiet en otro lado no lo conseguís. Bueno, ¿qué más, mis queridos chimuelos? Eh, ya más o menos mencioné todo lo que tienen que tener en cuenta. Ahora... Voy a entrar en el último detalle, sí, que es el tema de los ventiladores. ¿Por qué? Porque el tema de los fans, eh, ¿cómo puedo decirlo sin que suene feo? El tema de los ventiladores, muchachos, es que todos en algún momento, algunos ahora, otros antes, siempre nos guiamos por la velocidad que alcanza el rotor. O sea, uno le. Uy, uh, mira, este fan es de 1500 RPM, o sea que es mejor que este de 1200. Es mejor que este de 1000, no, tengo uno de 2500. No, muchachos, o sea, eso lo único que nos dice es a qué velocidad gira el rotor. Porque voy a hacer un ejemplo que es una huevada, pero imagínense que yo tengo un fan que gira a, no sé, 3000 vueltas y tiene dos aspas solas, no, no va a generar aire. Entonces, hay que ver el resto de especificaciones. Eso solamente nos dice a cuánta velocidad gira el ventilador, ¿sí? Eh, ahí claramente dice el banner la velocidad del fan no importa así que eso ténganlo en cuenta qué hay que tener en cuenta para disipadores siempre en especificaciones de los fans tenemos es el caudal de aire que se genera que se mide en cfm la presión estática que va a ser con la fuerza que salga el aire pero eso ojo tiene un pequeño truquito y después eh, tenemos lo que es la sonoridad y después, por supuesto, lo que es eh, la tensión y el amperaje con el cual va a funcionar cada fan, pero eso no le damos tanta importancia porque como son consumos bajos, porque muchas veces dicen, no, busco una fuente para y voy a tener 6 ventiladores y 6 ventiladores son 15, 18 watts, o sea, no es nada, o sea, un fan no te genera un consumo extra que vos digas, necesito una fuente más grande. Así que eso también, datazo. O sea, aunque no lo crean, este water cooling te va a consumir Quizás 10 watts más que, por ejemplo, este disipador. ¿Viste? Porque es así. No consumen casi nada lo que son los rotores. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? En el caso ya sea water cooling o en el caso de sea fan, lo, perdón, disipador de aire, lo importante, primero que nada, es la presión estática. Porque va a ser con la fuerza con la que impacte el aire contra las, las aletas de aluminio. O si fuesen de cobre, de cobre. Lo ideal sería que sea de 1,5, 1,6 en adelante para estos tipos de disipadores. Cuando hablamos por ejemplo de torres de aire como esta más gruesa o water cooling más gruesos, ya podemos hablar de una presión estática que se mide en milímetros barra eh, milímetros caudal de agua. Eh, se mide así, no, no sé se, no, no se es un tema de presión, por eso es que tiene esa unidad tan particular. Eh, más o menos para hacer una idea, andan esos valores. Y en el caso del, del caudal de aire, de la cantidad de aire que tira, oh, perdón, ya me hizo un choclo. Vamos a empezar de vuelta. Vamos a empezar de vuelta. Eh, ya sea para disipador de aire o para disipador de agua. Primer punto, que tienen que mirar los fans si van a comprar de, eh, otros de mayor eficiencia. Es la presión estática, que sea de 1,5 en adelante. ¿sí? Si hablamos de un disipador como este más grandote, o de un radiador que sea por lo menos el doble de grueso. Eh, directamente mida uno de dos, o 2 o 2,2 en adelante. ¿okay? El tema de la presión estática lo que va a hacer es: a mayor presión estática, va a ser que el aire salga con más fuerza y más abierto. Entonces va a poder abarcar más superficie eh, sobre el radiador y a mayor presión, con mayor fuerza. cuando A medida que nosotros busquemos ventiladores que tienen menos presión, menos presión estática, el efecto del aire vaya siendo más así. Sí, y se va a concentrar más en un punto medio y por eso es que son ideales, por ejemplo, eh, ventiladores que son de alto caudal de aire, o sea, altos CFM, o sea, hablamos 60 CFM en adelante quizás y poca presión estática, son los ideales porque va a llegar el aire desde el frente hasta donde están los componentes y van a poder aprovechar ese aire fresco que vos estás metiendo en la PC. Así que volvemos a repetir. En cuanto a los ventiladores, la característica más importante, por lo menos para disipadores, es la presión estática. También lo menciono porque muchas veces cuando uno empieza a buscar ventiladores de mayor presión estática, empieza a disminuir la cantidad de caudal de aire. Pero esto no le da tanta importancia porque al estar tan pegado el ventilador, porque directamente está pegado radiador con ventilador así. Eh, todo el aire que genere va a parar alrededor así que por eso despreocúpense o sea, no le den tanta importancia a la cantidad de aire por lo menos pensando ventiladores para lo que sería ya sea water cooling o torre de aire ok y esto lo voy a mencionar otra vez lo que es la sonoridad y especificaciones de un fan o sea caudal de aire presión de aire ruido y demás son pruebas que se hacen en el laboratorio cerrado cada marca tiene su método, o sea, no son los mismos 30 decibelios de Cooler Master que 30 decibelios de ID Cooling, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, porque puede pasar que me compré un ventilador que decía, uy, pero me genera 25 decibelios de ruido, mi amigo tiene uno de 30 decibelios y el mío hace más ruido, porque están medidos de forma distinta cuando son distintas marcas. Eh, eso es co no sé si es para tenerlo en cuenta, pero es más que nada algo para que no comparen especificaciones entre marcas. Les sirve como referencia a lo que es los FM eh, el caudal de aire y la presión estática. Porque más o menos van parejo entre marcas. Ahora, el ruido, muchachos, el ruido o sea, es una medida que no se guíen por ninguna marca de es decir. Eh, este es más silencioso que este. Porque al final no termina siendo así. De hecho, ahí ya habría que hacer un especial de eh, tipos de sistemas de fan. Eh, si son de, del tipo Volvering, si son hidráulicos, si son, por ejemplo, con levitación magnética, o sea, el tipo de rotor que está acá eh, puede llegar a cambiar y eso sí puede aportar lo que es, por ejemplo, la sonoridad. Así que, bueno, eso como datazo, como lo tengan en cuenta, o sea, no se guíen más por la velocidad de los fans, ¿sí? eh, siempre guíense por el resto de especificaciones, porque les repito, es solamente la velocidad que van a girar las aspas. Y quizás, como detallito, pero esto. Este va acá, este va acá, este va acá Perfecto. Esto por ahí Este ventilador por ejemplo Hablamos de un fan que tiene 5 aspas gruesas ¿sí? Que no se va a llegar a ver mucho en imagen Aparte está todo enchufado Pero lo voy a más derecho Este por ejemplo tiene 5 aspas más gruesas Y este por ejemplo tiene multiaspas más separadas Hay una teoría No sé hasta qué punto será verdad Si quieren me lo confíen en los comentarios De que Cuanto más grandes son las aspas y el espacio entre aspa y aspa es más chiquito, aumenta la presión estática. Estos, por ejemplo, son ventiladores que están pensados para una mayor presión estática que sobre un mayor caudal. En cambio, ventiladores que son multi -aleta y que están más separadas entre las aletas van a generar un mayor caudal de aire, pero con menor presión. ¿sí? Eso, más que nada, no está tanto pensado esa teoría para esto, porque acá generalmente obtenés. Water cooling que tienen los ventiladores pensados o quizás este es estos que son más económicos que piensan en el precio y dijeron, bueno, así nos sale más barato, rinde bien, listo, lo dejamos, listo, ya, ya está. a Otra cosa, mariposa. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver si tenemos algunos comentarios, algunas consultas. Acá, Jen Aries dice, con tengo una pregunta, a una PC cuántos coolers necesita para que no tenga temperatura fuerte. Eh, la realidad es que eso va a depender mucho de tu sistema. Vuelvo a repetir: si quieren controlar temperaturas mientras están jugando, se bajan MSI After Banner. Y si me permite entrar una recomendación a todos los chimuelos, es que cuando ustedes quieren bajar la temperatura del procesador puntualmente, hay muchos que, por ejemplo, dicen le pongo una pasta térmica mejor y con eso lo refrigero bien. No, Vos le vas a poner una pasta térmica más cara. Quizás te compraste una que vale 2 lucas. Y con dos Lucas cambiabas el cooler negro, o sea, eso siempre tenganlo en cuenta, o sea, por más pasta térmica mejor que coloquemos, o sea, mejorar el cooler siempre va a ser mejor opción, así que eso tampoco se patie en tanta guita. en decir me gasto toda una pasta térmica, porque al final lo que va a hacer la diferencia es el tamaño del disipador. Y si por ejemplo ustedes necesitan refrigerar otros componentes, como por ejemplo la placa de video o ya sea un SSM.2, que obviamente está tomando todo el calor ambiente y un poco de fresco siempre viene bien. Lo ideal siempre es, eh, por lo menos, un cooler trasero de el aire caliente y uno o dos frontales que metan aire fresco. Yo soy más partidario de crear presión positiva generalmente, a pesar de que soy un gordo negativo. En lo que es el gabinete prefiero siempre un poco más de presión positiva que negativa. Bueno. Eh, Teach Prime Gaming The Hook. Creo que así se pronuncia. Encuentro transpiración en los coolers de refrigeración líquida. ¿A qué se debe? Transpiración. He visto algunos casos de transpiración. Yo lo que he notado en algunos casos es, por ejemplo, cuando los fans son de mala calidad, empiezan a alargar como aceite, que es obviamente lo que está acá en el rotor, y empieza como a manchar. Esto no debería transpirar nada porque esto está técnicamente sellado. Y si vos, por ejemplo, notas una leve transpiración en alguna junta, sí, eh, no te digo que va a perder, pero... El sellado no es 100% eficiente, así que te recomendaría que en ese caso vaya directamente a garantía. Bueno, Adrix, ¿qué me recomendás para un 5600X? Para un 5600X te recomendaría water cooling de 120 o torre de aire eh, tipo el 212 que tiene ventilador de 120 en el frente. ¿okay? Ah, ese es otro detalle que casi me, se me pasa por alto. El tema del tamaño de los ventiladores, obviamente, a mayor tamaño vas a tener mayor caudal de aire y mayor presión. Eh, eso también también esto les puedo dar como consejo cuando por ejemplo sobre todo vamos a ver eh, torres de aire el tema del volumen el tema del espacio que ocupa la torre las aletas y todo muchas veces uno lee las especificaciones del ventilador ve que por foto vamos a esta cámara de producción ve que por foto eh, es del mismo tamaño el ventilador que el radiador vos te fijas las especificaciones ah perdón me olvidé el micrófono lo ponemos acá eh, acá el tema del radiador, nosotros podemos ver que el ventilador es de 92 milímetros porque el fan es de 92, esto te lo dice en la web y vos ya sabes que esta altura es de 92 milímetros, así que eso también. Dato como para tener en cuenta, obviamente que este ventilador de 120 va a generar mayor caudal de aire, ¿sí? así que va a refrigerar un poco mejor. Este es un caso raro que, en donde es más grande el ventilador que el propio radiador de aluminio, pero bueno, eh, diseños raros que a veces hacen. Sino, por ejemplo, acá este que yo tengo, como pueden ver, tiene el fan justo de 140, es este por ejemplo, y llega completo hasta donde termina el radiador. A ver, pasa que no lo puedo más. Ah, ahí está la controladora. Bien, ahí podemos ver el gran tamaño que tiene esta cosita hermosa que, si, que se me lo quieren regalar. No me ofendo. Bueno, eh, bueno no hay mucho más que abarcar de todo esto, muchachos. O sea, lo que es eh, tanto torre aérea como torre de agua. Eh, si yo tengo que elegir uno. Siempre prefiero water cooling por una cuestión de decir eh, es más bonito, es más llamativo. Y en el caso de las torres de aire, la, la, para mí la gran ventaja es que sabes que no requiere nada de mantenimiento. Eh, hay que tener en todo caso más cuidado con el tema de las memorias RAM. ¿sí? Siempre atento a ese tema. ¿Cómo saber si puede llegar a ocupar un banco de memoria? Eso está bueno saberlo. Vamos a suponer que mi teléfono es la placa madre. Vamos a colocar acá. Eh, acá yo tengo la memoria RAM. Acá estaría el procesador. Vamos a a acá el procesador. Acá tenemos la memoria RAM. Vamos a hacer un dibujo porque tiene una grasa el teléfono. Nosotros lo único que tenemos que hacer es medir del centro del procesador, ¿sí? porque casi todos los disipadores tienen eh, la torre, digamos, eh, está siempre centrada. Eh, es ver cuánto mide y obviamente medir la mitad, más obviamente el ventilador, hacia el costado. Entonces, vamos a suponer: acá tenemos imaginariamente el procesador. Eh, yo ya sé, por ejemplo, esto así mide. Eh, vamos a poner 70 milímetros. Yo sé que del centro hasta acá vamos a tener 35 milímetros. O mejor dicho, vamos de vuelta. Tenemos acá. <laughs> pues ya, ya, ya me mareé. A ver. Tenemos el disipador. Hacemos una línea imaginaria así. Y lo mínimo que vamos a hacer es que la mitad del disipador va a llegar hacia la izquierda y también hacia la derecha y ya con eso tenemos una noción de cuánto puede llegar a ocupar el disipador si nosotros consideramos el ventilador son 25 milímetros más que es igualmente la página web del fabricante les dice el ancho del disipador sinceramente muchachos el tema de tener un aproximado con los disipadores y las memorias ram eh, cuando son disipadores compactos como este que es de 120 milímetros el FAM Casi todos, ninguno te va a ocupar un slot de memoria RAM por el hecho de que son chiquitos, son cortos. En cambio, los que ya empiezan a tener ventiladores de 120 ya son más anchos. Sí, siempre consideren de que el primer slot les va a quedar por arriba. Y sobre todo si tenemos memorias RAM que son altas, como por ejemplo una Team Force eh, Excalibur. Y en cambio, quizás una memoria como la Corsair LPX o directamente quizás la Team Force Vulcan Z. Que son memorias bajitas, chiquitas. No va a tener problema con ningún disipador de aire. Ya sea que compren estos compactos. O ya sea que compren estos más aparatosos. Más grandotes. Pero de mejor rendimiento. Así que sin más mis queridos chimuelos. Eh, bueno ya anuncié lo que es el sorteo. Recordamos que tenemos el sorteo de gente con Be Quiet. Y que como para tener en cuenta. Más adelante también. Este water cooling divino que yo tengo acá también se va a estar sorteando. Así que si se pierden uno, tienen también el otro. Pero a lo mejor es siempre que participen por todos los disipadores. Bueno, más allá de que todo lo que es el programa, en este caso, hardware APB que le ocupé el lugar del doctor RGB, que se está recuperando, eh, para tener en cuenta, chimuelos, por un lado lo que es. Eh, Tema pedidos, tema envíos, sí. Les quiero recordar que lo que es la demora de los pedidos es de 3 a 10 días hábiles después que se acredita el pago aproximadamente. Cualquier tipo de inconveniente, dejan el número de pedido en los comentarios, sí. Y les voy a remarcar lo que dijimos el martes pasado. Nosotros, por el número de pedidos, ya sabemos cuáles cuál puede estar más atrasado, cuáles no. Eh, lo que son los pedidos con atrasos, o quizás algún tipo de inconveniente que nosotros detectemos en sistema, los vamos a estar reportando, sí, y se van a estar comunicando con ustedes desde Atención al Cliente para darles una solución como corresponde. Pedidos que quizás tienen 2 o 3 días recién generados el pedido y está en chequeo y preparación del pedido y si tienen 2 o 3 días, van a seguir ahí, les voy a repetir, la demora actual es de 3 a 10 días hábiles y con respecto a lo que es eh, la parte de garantía, como ya algunos saben, eh, se está, está en desinfección en estos momentos, esto no afecta a lo que son los envíos habituales sí y con respecto a postventa ya a partir del día del lunes ya eh, vos estar verificando la situación para ver si ya retoma o no las actividades en el local así que bueno muchachos eh, con esto también ya quise aclarar directamente eh, lo que sea el tema también local lo que sea compra de eh, qué horas son uh, o sea son las 5 de la tarde me imagino que quedan un montón de preguntas sin sin responder eh, eh, Tan como para lo en cuenta, muchachos, en mi canal LeanHub, muchos de estos coolers ya les he hecho review y hay otros que les voy a estar haciendo review en el transcurso de la semana por si quieren comparar sus rendimientos. Eh, como para lo tengan en cuenta. Así que, sin más que decirles, muchachos, espero que les haya gustado este especial que hicimos de disipadores, tanto torres de aire como lo que son los water cooling, los dos sistemas que se están utilizando. Quizás en algún momento hagamos un especial tipo eh, cosas más. Eh, Tipo de disipaciones especiales, como por ejemplo sistemas de aire acondicionado, nitrógeno líquido y demás que se utiliza para otro tipo de, de equipos, podríamos decir. Generalmente son para procesadores que se prenden fuego. <coughs> nada <Intel. coughs> no, mentira. ¿Qué más decía iba a decir, chimuelos? Eh, bueno, creo que con esto tenemos una super guía para que lo tengan en cuenta: de qué tener en cuenta, qué no tener en cuenta, de todo tipo de disipador, ventiladores y demás. Así que sin más, muchachos, me despido. Soy LanHab. Eh, los voy a estar esperando el otro viernes que vamos a estar hablando de monitores. Monitores gamer eh, 144 Hz, un milisegundo y todo lo que tengo que tener en cuenta a la hora de escoger un monitor. Soy Lanham nuevamente, muchachos. Síganos en todas las redes sociales. Síganme en redes sociales. síganla al en redes sociales también, ya que estamos. Obviamente, síganos a todos. Y nos vemos el próximo viernes.